El ser humano ha creado grandes cosas, pero muchos se aventuran a pensar que lo controlamos todo. La última extinción de los dinosaurios, según los científicos, fue provocada por un gran asteroide que impactó en la península de Yucatán, México. Ahora la NASA y la ESA quieren protegernos de los asteroides y trabajan conjuntamente para prevenir y defendernos de estos temidos asteroides. Pero el tiempo pasa rápido y en pocos días tenemos la posibilidad de que uno de estos asteroides llegue hasta nosotros, porque en pocos días lo tendremos muy cerca. Te hablaré más adelante del tamaño y de las posibilidades que tiene. Pero antes te quiero hablar de esta nueva teoría sobre la extinción de los dinosaurios, que da más certidumbre a las teorías anteriores. Se sabía que hace 65 millones de años impactó un meteorito de 10 kilómetros con una fuerza equivalente a 10.000 millones de artefactos atómicos como el lanzado sobre Hiroshima, creando un cráter de 200 kilómetros de ancho llamado Chicxulub. El impacto fue tan tremendo que los bosques se incendiaron violentamente, desencadenando también un maremoto brutal. Además, la gran cantidad de azufre que expulsó a la atmósfera bloqueó la luz solar. La consecuencia fue que el 75% de la vida existente en aquella época se extinguió, incluidos los dinosaurios. Pues bien, ahora nuevas investigaciones cuyos resultados aparecen publicados en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, o lo que es lo mismo, acta de la National Academia de las Ciencias, hablan específicamente de que, después de obtener en el año 2016 una cata o muestra de la zona central del cráter mexicano, han calculado lo que sucedió durante el impacto del asteroide y después del mismo. Lo que ocurrió fue que se derritió y se vaporizó una gran cantidad de rocas, calculando qué cantidad de las mismas se convirtió en azufre y fue expulsado a la atmósfera. Los investigadores de este estudio han estimado que el impacto carbonizó la vida vegetal y animal en un área de 2.000 kilómetros alrededor de la zona cero, y esto ocurrió instantáneamente, seguido de un largo periodo de enfriamiento global. En palabras textuales de los investigadores, los dinosaurios se achicharraron y luego se congelaron. La zona donde produjo el impacto este temido asteroide se llama Chicxulub, que significa en lengua maya Pozo del Diablo. Pero lo que realmente acabó con casi toda la vida animal en la Tierra fue la gran cantidad de azufre que se expulsó a la atmósfera. Se cree que fue 10.000 veces superior a la erupción del volcán Krakatoa en Indonesia en el año 1883. La cantidad estimada han sido 325.000 millones de toneladas métricas de azufre, lo que provocaría una bajada de temperaturas tremenda, la que provocó el volcán Krakatoa en aquel año 1883 fue la bajada de temperatura de 2,2 grados en la temperatura global. Imaginaros 10.000 veces superior a la potencia de este volcán. En conclusión, el cambio climático global fue lo que causó la extinción masiva, un cambio climático provocado por un fortuito impacto espacial.
y lo fortuito es lo que puede venir para nosotros en próximas fechas. Hablamos al principio de ese temido asteroide que en próximos días se acercará a la Tierra. Todos hablan de una cosa, la cerradura gravitacional, y es un margen en el espacio en la que los cuerpos que se acercan a la Tierra pueden ser desviados en el último momento. En concreto, estamos hablando del próximo día 14 de septiembre. Se espera que el asteroide 2000QW7 esté muy próximo a la Tierra. En concreto, pasará a 5,3 millones de kilómetros, es decir, 14 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. Evidentemente no va a colisionar, solamente existe la posibilidad temida de que pase por una cerradura gravitacional. Este asteroide mide entre 300 y 650 metros de diámetro y es potencialmente peligroso, está clasificado así. Para que lo entendáis, cada vez que se acerca un objeto de este tamaño, estamos al filo del precipicio. Es como si te tocase la lotería, pero a veces toca, naturalmente. ¿Qué es el ojo de cerradura gravitacional? El ojo de cerradura gravitacional es un espacio de apenas 400 metros de diámetro que se crea cuando la Tierra se desplaza alrededor del Sol. Porque cuando la Tierra se desplaza, crea una curvatura espacio-temporal. Se desplaza a una velocidad constante de 29,8 km por segundo alrededor del Sol. Y mientras lo hace, crea unas zonas, o más bien, ventanas, en las que se puede colar cualquier objeto próximo y cambiar su trayectoria, aproximándose a nuestro planeta debido a nuestra atracción gravitacional. Y cuando esto ocurre es como si un pequeño trozo de metal se introdujese en una cerradura, de ahí la similitud. Y los científicos creen que esto puede volver a ocurrir. Así que este asteroide, el 2000QW7, que tiene entre 300 y 650 metros, podría entrar perfectamente en una ventana de 400 metros. De momento, en principio, no hay peligro de que este asteroide choque contra nuestro planeta. Sin embargo, como ya te he dicho, si se encuentra con una de estas ventanas o cerradura gravitacional, podría alterar peligrosamente su trayectoria y enviarlo a un curso de colisión. Estaremos pendientes de este asteroide. El día 14 de septiembre, se están acercando demasiados objetos a la Tierra. Estaremos muy atentos a todas las noticias que vayan saliendo en los medios. Mientras tanto, os emplazo a un nuevo vídeo y os doy las gracias por estar aquí en este canal de Tiempo y Cosas. Dadle like si os ha gustado y compartirlo. Y si aún no estáis con nosotros, suscríbete y recibirás más información. Hasta el próximo vídeo, amigos. Un saludo a todos.